¿Cómo cambiar el retén de aceite de rueda trasera? Aseguramos el vehículo. Para comenzar, vamos a retirar lo que es el caliper. Retiramos las balatas. Y enseguida retiraré lo que es el porta caliper. Para cambiar el retén es necesario sacar la flecha. Pero para sacar la flecha tengo que quitar el seguro que está dentro de la caja de satélites. Neutralizamos el vehículo, giraremos la corona hasta que el tornillito que sujeta el perno aparezca. Y lo retiramos. Aún con el perno en su alojamiento, giraré lo que es la corona hasta que esta parte me sea visible. Empujaré un poco el perno hacia arriba, solo un poco, y giraré la corona otro poco hasta que la parte que estaba visible esté apuntando un poco hacia abajo. Saco el perno completamente. Es importante no girar la corona con el perno quitado completamente, ya que los satélites se nos moverían y tendríamos que volver a acomodarlos. Empujaré un poco la flecha hacia adentro para que el seguro de la flecha sobresalga. Y entonces lo retiro. Ahora sí, mi flecha está libre. Retiramos el retén, que por cierto está bastante duro. Lavamos muy bien todo. Y ahora sí, colocaré lo que es el retén. Para lo cual voy a necesitar algo con una superficie plana que me toque en todo el exterior del retén para que entre de forma pareja, para que el golpe sea uniforme en todo el retén. Iremos dando poco a poco, siempre comprobando que va entrando parejo. Colocaremos lo que es la flecha. La meteremos un poco hacia adentro hasta que asome el alojamiento del seguro. Colocamos el seguro. Bien, ahí está. Lo sujeto un poco con las pincitas. Estiro la flecha hacia afuera. Y listo. Está el seguro en su alojamiento. Colocamos el perno. Giramos nuevamente la corona. Hasta que el alojamiento del tornillito del perno sea visible. Thank you.
Le ponemos su aceite al diferencial y su nivel es hasta que comience a tirar. Ahí quedó listo. Espero este video les sea de utilidad. No olviden darle like y compartir.